poderoso como corresponde, haciéndoles compañía. Hoy no me agité, cada vez vengo mejor con el ejercicio físico. Me dice mi personal trainer, seguí así, que en cualquier momento vas a poder bailar todo el programa. Seguimos haciéndote compañía, ahí están las vías de comunicación. El Emilio, para que vos nos puedas escribir. dmt@dantegebel.com. Y ahí nos puede mandar todo lo que quiera. Tengo un grosso conmigo, aparte, es un fenómeno. Yo lo llamo el famoso no famoso. Porque es decir, es muy conocido, lo van a ver ahora en imágenes, porque tengo las pruebas de lo que les voy a contar, pero a la vez no tiene la repercusión que debiera tener por la movida que genera. Porque de repente comenzó con una pequeña banda de rock muy chiquita, hace unos cuantos años, creo que unos 15, 16 años, en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. De repente pasó al frente, llenó estadios, hizo una onda como Los Redondos porque llenó el estadio River, tocó en River, tocó en Vélez a reventar, lo vamos a ver ahora las imágenes, tocó en el estadio de Boca, reunió casi 500.000 personas, estoy hablando de Verdú, que las cifras son de verdad, 400.000, 500.000 personas en Perú, tocó en España, es decir, la vienen rompiendo, tiene una banda que no es tan conocida cuando vos la mencionás, como por ejemplo puede decir, no sé, los Auténticos Decadentes, por decir un género, o decir de la Bersuit. Pero de pronto cuando vos ves las imágenes que son tan elocuentes, que las vamos a ver ahora, decís, no, pero ¿cómo? Esto no puede haber pasado acá, esto tiene que estar trucado. No está trucado, damas y caballeros, para eso, para hablar de eso y mucho más, voy a presentarlo, es el líder de una de las bandas gospel más conocidas de la República Argentina y del mundo, aunque no tiene la repercusión que debiera, Ulises Yeravide, líder de Rescate. ¿Todo bien, pa? Espectacular. Muy bien, muy bien. Gracias por venirte de San Nicolás. Gracias por la presentación. Pero yo cuando te vi que fuiste un par de veces con Gerardo Rosín, dije, si va con Rosín, conmigo tiene que venir, en algún momento tiene que venir. Claro, no puedes prestigiarlo a Rosín, bien, pero claro. Si te viniste un par de veces, fuiste hasta Canal 9, digo, hasta acá tenés que venir. Hasta acá vamos a venir. ¿Todo bien? Muy bien, ¿por muy qué? Contento. Primero, antes de empezar a hablar, no sé si estás de acuerdo, vamos a pedirle a nuestro director que nos ponga un poquito de las imágenes de Rescate en un estadio. Ahí está. ¡Elimina manchas! ¿Cuánta gente más o menos? Estaba lleno, ¿no? Estaba lleno, de 80.000 a 90.000 personas en River Plate. Y la gente se convocó a través de mail, se convocó a través de todo el club de fans que tiene ya Rescate. Ahora, lo sorprendente es que, cuando veo esta movida, aparte tocaste en el Pepsi... En el Pepsi Music, en el Quilmes Rock. En el Quilmes Rock, hemos hecho también desde hace un par de años a esta parte lo que es el circuito del rock porteño, por decirlo. Desde lo que era Cemento hasta lo que fue Cromañón, porque tocamos en Cromañón. Bueno, que tocaste en Cromañón una semana antes de la tragedia. Exactamente 14 días antes de la tragedia hicimos un show ahí en Cromañón. Y bueno, y después, bueno, lo que se hace hoy, el teatro, los lugares normalmente donde está convocando el rock, no solamente en Buenos Aires, sino los lugares más representativos. ¿Cuántos discos vendidos? En total Rescate debe tener alrededor de los 200.000 discos vendidos. Igual vos, Ulises, tocaste con todo el mundo, tocaste con la mayoría de los artistas nacionales, tocaste ante Juan Pablo II, ante Benedicto, perdón. Ante Benedicto, pensé que habías tocado, no, también no, pasando en, mala data. No, fue el,
el primer viaje del Papa oficial a Alemania, a su país natal. Ah, pensé que y ahí se hicieron se hizo la Jornada Internacional de la Juventud. Y se hizo un festival de rock ecuménico donde echalo de la producción que me pasaba mal el dato. Si tiene dignidad, bueno, sí, sí, claro. Bueno, le dan malos datos, mirá, le dan malos datos a Susana Jiménez. Claro, no me van a dar. ¿Sabes los años que tengo para que le sigan dando malos datos todavía? Imagina. No, pero yo, igual es sorprendente que haya tocado ante el Papa, sea Benedicto, sea Juan Pablo II. No, yo creo que el evento en sí fue más allá de la personalidad que estaba convocando en ese momento. Creo que fue una fiesta de unidad y de paz. Y a raíz de eso, nosotros éramos el único artista en habla hispana. Y la idea era armar un festival. En aquel entonces tenías, perdóname, en aquel entonces había firmado con Sony. Sí, eres artista de Sony. Exactamente, acabamos de sacar lo que hasta ese entonces es nuestro último disco, que es Una Raza Contra el Viento, y nuestro sexto disco, pero nuestro primer disco en una firma con una multinacional. A raíz de eso también se empezaron a abrir puertas en relación a los medios, a la prensa. Es por eso que a veces eso de estar a veces escondido o poco reconocido, pienso que a veces forma parte de culpas compartidas. A veces uno no está en el lugar correcto y en el momento donde sucede las cosas. Porque vos decís, yo hago rock gospel, y a lo mejor vos mismo te creás una pared o un prejuicio. Por ejemplo, yo te cuento, cuando nosotros vinimos al canal, me preguntaban el director artístico, ¿de qué se trata el programa? Y le digo, mira, yo hago monólogos, nos divertimos, le digo, lo que sí, yo no insulto, pero ¿por qué no está en mí? Le digo, hago un programa sano que puede ver toda la familia. Y no faltó quien dijera, ah, entonces vos sos religioso, ah, vos vas a hacer un programa de pastores. Le digo, no, nada que ver, ¿qué tiene que ver? Donde yo voy los fines de semana, vos podés ir a misa, podés ir a la iglesia protestante. Te puedes quedar en tu casa. Puedes ser musulmán, raparte, ¿me entendés? Leer a Hoyo, lo que vos quieras. Lo que pasa es que cuando vos decís, mi beta artística tiene que ver, está emparentada con lo que yo creo, ahí te levantás vos, me parece una muralla solo. Porque lo que se ve es impresionante. Tenés 80.000 personas en River. Bueno, de hecho, he estado siguiendo desde hace muchos años, pero hoy un poco más interesado en relación también a la exposición que uno tiene como artista, en cómo ha ido desarrollando la carrera Bono, el cantante de YouTube. Claro. O sea, más allá de, entre comillas, su activismo político y religioso desde los años 90, cuando él empezó a tocar en Irlanda, o sea, cómo ha ido transformándose y reinventándose en relación a llevar en forma paralela su cuestión artística con su cuestión social y personal. Claro. Y hay una pregunta que una vez le hizo la revista Rolling Stone a Bono en relación si él tenía como una especie de deber mesiánico o no pensaba que ese activismo lo perjudicaba en su vida artística. Ajá. Y dijo, yo podría estar muy cómodo en mi limusín o en mi suite en cada país donde voy. Dice, lo único que me lleva a hacer esto es que si la vida te da la bendición o la maldición de conocer un problema y conocer la solución, hombre honesto, sí, no tenés vuelta atrás. O sea, si conoces un problema y la vida te dio la posibilidad de conocer la solución, algunos lo toman como una gran suerte y otros lo toman como una gran cruz. Pero no tenés vuelta atrás. Es verdad. Ulises, venís mañana, te quedas y nos contás mañana todo lo que nos falta. Nos quedamos del aire, estamos fuera de tiempo. Chau. Que Dios los bendiga a todos y ojalá que haya muchos como Bono o como Rescate, que son nuestros de San Nicolás y bien porteños. Chau, nos vamos pronto. No, porteño no, buenaherense. Nos vemos pronto. Chau.